Dios, sal de en medio. Pero tengo que acabar el reportaje sobre el equipo de baloncesto para el periódico. Tío Kenny, relájate, déjalo tranquilo. Vamos, vamos a las duchas. ¿Has visto qué hora es? Dijiste que volverías pronto a casa. Se lo dije a papá y a mamá, no a ti. Ah, tú siempre con lo mismo. Sé muy bien por qué no quieres irte a casa. Kenny. ¿Para una vez que papá y mamá no están, crees que voy a volver a dormir a casa? Espera, Shannon. Si quieres, te acompaño. No, gracias. Mejor déjalo. Nos piramos, Kenny. ¿Te quedas un rato más? Sí, quiero seguir practicando un poco. Vale, como quieras. Chao. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, una nueva serie. Esto es Obscure, recomendado por uno de ustedes en los comentarios. Y bueno, se ve bastante bueno como para jugarlo. Así que vamos a jugar básquetbol, supongo que de eso trata el juego. Ya, dos cositas. Primero, lo siento mucho, pero no pude hacer que el juego estuviese en subtítulos en español e idioma inglés. Así que vamos a tener que oír el doblaje, pero bueno, podría ser peor, podría ser un ¿me estás nombrando virreina? Y ese tipo de cosas. Así que, bueno. Lo segundo es que, ¿se dieron cuenta que los subtítulos están corridos? Hablan y a las 2 horas después sale el subtítulo. Voy a dejarlos activados y ver qué pasa. Tal vez simplemente sea un pequeño bug o glitch del inicio del juego. Y bueno, sin más preámbulos, vamos allá. Supongo que es hora de irse a casa. Kenny, ¿cierto? Eres Kenny, ¿cierto, amigo? Este juego se juega solo con el teclado. Ya, mire, con Q y E cambio ahí las cositas. Supongo que es como una especie de inventario. Ya, dejemos de procrastinar y hagamos lo que tengamos que hacer. Ya, con el espacio corro. Hay un papelito ahí botado, pero por lo visto no puedo interactuar con él. Tiene echado el pestillo. Ok, es por acá. Tiburones contra los tigres. Los vamos a machacar. Vaya, esa que me llama debe de ser Ashley. ¡Oh, shit! ¡Esa voz! Tiene que haber apagado el móvil. Hola. Kenny, ¿me ibas a llamar? ¿Acaso has olvidado nuestra cita? Ashley, no. Me conoces. Sabes que no lo haría. Acabo de terminar de entrenar. Me doy una ducha rápida y voy para allá. Bueno, y esta vez no llegues tarde. Un beso. Vale, hasta ahora. Pero ¿y mi mochila? No. Bueno, gente, por eso ustedes no se quedan en la escuela hasta tarde. La mascota de un gran equipo. Aquí hay un papelito. El informe del último partido. Supongo que no puedo seguir interactuando con ello. A ver, vamos hacia acá. De hecho, siempre hay tiempo para arreglarse el cabello, amigo. ¿Me ducharé luego? ¿Qué? ¿Te vas a juntar con tu novia y te vas a duchar luego? Eres un cochino. ¿Puedo interactuar con él? No, no puedo hacer mucho. Tal vez quien sea que se haya llevado mis cosas salió de acá. Ok, es bastante obvio por dónde se fue. ¿Puedo interactuar con esto? Pulsa el botón barra espaciadora para, no sé. ¿Por qué tutorial es así? Me muevo y o sea, me quedo quieto y desaparece. Ya. Barra espaciadora para utilizar la actitud especial disponible, porque podemos ver arriba a la derecha. En este caso es correr. Supongo que eventualmente tendré más habilidades especiales. No lo sé. Puerta cerrada por dentro. Lástima. Bueno, vamos por donde se fue el tipo. Ok, vamos a perseguirlo. Obvio que se fue por acá. Estoy tratando de evitar que salga algún screamer o algo.
y me haga llorar. No sabía que había un jardín tras esta puerta de hierro. En serio me devolvería ahora mismo, pero supongo que la historia nos obliga a venir por este lado. Puerta cerrada. ¡Ay, ay! Miren, las ventanas están abiertas acá. Bien, no puedo interactuar con eso. Me encanta. Claro, vamos al lugar más oscuro del lugar oscuro. Estamos en un lugar oscuro y vamos a otro lugar oscuro y vamos a tener que seguir descendiendo. A ver, la cinta adhesiva se puede usar para unir dos armas. Enter. Combina el arma y la linterna. Paso 1. Mantén pulsada Q más las teclas de dirección. Q. Ah, ya ahí está. Pulsa Enter. Mantén pulsado Q. Ah, ok. Q. Pegar a la linterna. Ah, ah, miren qué hermoso. Vale, vamos. Espectacular. Nice. Me gustó ese, esa forma de combinar las armas. Ya. Ahora, gente. No sé ustedes, pero yo escucho un sonido como el que salió de ahí. Olvido mis cosas y me voy a casa. Me digas. Miren, las raíces de los árboles han entrado hasta el lugar. ¿Se está moviendo? Ok, puede que no sean raíces de los árboles. ¿Qué? Mayúscula para montar. ¿Hay un enemigo acá? Controle. Indicador indica. El indicador indica muy bien. Cuando se sobrecalienta la linterna. Cuando esté lleno, espera hasta que la bombilla se enfríe antes de volver a utilizar el modo destello. Entonces, aquí luche contra la oscuridad, por lo visto. Mientras todos los enemigos sean así, una mancha flotando que tengo que alumbrar para ser feliz, yo no me voy a quejar. Jeringuillas, productos extraños. Caja que no se puede abrir. ¿De dónde viene esa luz? No lo sé. ¿Puedo abrir esto? ¿Qué podría haber detrás de esta puerta? En cualquier caso, está cerrado. Y por favor, que se mantenga así. Hay una especie de mecanismo al lado. No me dice nada nuevo. No puedo interactuar con esto. No, no mucho. No, no puedo abrirla, está cerrado. Ahí interactuó. Parece que esta puerta tiene echado el pestillo. Bien, por ahí no es. Por ende me queda una sola puerta a la cual ir, que es... Bueno, esta. ¿Qué es esto? Piedad, no, no más inyecciones, por favor. ¿Qué diablos es este lugar? Déjame en paz. Oye, cálmate. No voy a hacerte daño. ¿También te han cogido? ¿Cogido? No lo entiendes. Tienes que salir de aquí rápido. Vale, larguémonos. Hagas lo que hagas, no me abandones. Está loco. Prometido. ¿Quién está loco? ¿Información? ¿Algo? Alumno liberado, ahora es tu compañero de equipo. Usa F cuando quieras tomar el control. Cuando un compañero de equipo está contigo, un segundo jugador puede tomar el control pulsando pausa anular en el mando que esté usando el jugador 2. No hay jugador 2, así que... Bueno, bien, aquí lo estoy ocupando, pero por supuesto... Espera, ¿esas son sandalias o son sus pies? De todas formas, voy a utilizar al tipo que se ve un poco mejor comido y con armas, ¿cierto? Pero no hay nada más con lo que interactuar en este cuarto. Son incluso peores que en el instituto. Sí, cierto, ¿por qué esto está en el colegio? ¿O este parque al que entramos y posteriormente subterráneo no es parte del colegio? Siempre esconde un arma aquí. ¿Quién esconde un arma acá? ¿Cómo sabes eso? ¿Porque la pudiste abrir y yo no? Bien, al menos los dos tenemos armas. ¿Se puede abrir esta puerta ahora? Nope. Bien, supongo que hay que devolverse a la salida.
Barras pasadas, no hay nada acá. What? 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 Apunta, apunta, apunta. Ilumina, ilumina. What the fuck? Calma, hombre, calma. Oh fuck, what the fuck? Ya, corre, 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 podemos correr, ¿cierto? Después hay que dirigirse. What? ¿Qué puso hasta acá? Amigo, entretínelo, dispárale, dispárale, haz algo, manténlo ahí ocupado, por favor. Ya podemos entrar, bien. Corre, corre, ¿qué? Oh, 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 shit. Bueno, amigo, que le vaya bien, fue un gusto conocerlo, pero no me voy a quedar acá para esperar que pasen cosas feas. Corre, corre. Bueno, ¿qué inicio de juego, gente? ¿Qué inicio de juego, gente papuya? ¿Qué tal la cita? Cuenta. Kenny no volvió a dormir a casa. ¿Debisteis de pasarlo bomba? Sí, genial. En cuanto lo vea, se va a enterar. ¿Pero qué te hizo? Me dejó plantada. Tu hermano ya me empieza a hartar. Pero, ¿entonces si no estaba contigo? ¿Crees que le ha pasado algo? ¿Y Josh? ¿Dónde está Josh? Venga, deprisa. El director siempre nos está vigilando. Señor Garrison, cierre las puertas y envíeme a los que lleguen tarde. Sí, aprovechad el sol mientras brille. Sentaos y silencio, por favor. Hola, chicas. ¿A qué vienen esas caras? Kenny ha desaparecido. Tú no sabrás nada, por casualidad. No, estuve toda la noche con el reportaje. Nadie lo ha visto desde anoche. Empiezo a preocuparme de verdad. Ya sé, los extraterrestres lo han abducido. Han hecho experimentos con él y lo han matado. Josh, a tu sitio, por favor. Bien. Hoy vamos a hablar de genética. Deberíamos llamar a la policía. Y en concreto de las mutaciones. Hey, si no aparece, ¿por qué no quedamos en la cafetería a las 6 para buscarlo? Primates a seres humanos. La poli se lo dirá a mis padres. Genial, mi primera investigación real. En este instituto no funciona nada. Nos vamos dentro de 5 minutos. Para, Josh, no es el momento. Vamos, necesitamos pruebas de la investigación, ¿no? ¡Silencio! ¡Ahí hay alguien! Está cerrada. No pasa nada, es el Bedel. ¿Pero cómo salimos de aquí ahora? Encontré un viejo plano del instituto que nos puede ayudar. Bueno, entonces, aquí hay algo que brilla, por supuesto podemos tomarlo. Un bate de béisbol, puedo romper cosas con eso. Me parece bien. Si nos pescan nos van a echar, eso seguro. Estoy seguro de que aún queda algo. Ya. Puerta tiene pestillo. Sigo. Puedes darle orden a tu compañero en cualquier momento. Ya con el teclado numérico, se entiende. 8 compañeros que vengan a ayudarte. Número 2, puedes cambiar el arma que usa tu compañero de equipo. 6, puedes ordenar que te siga. 4, que se quede donde está. Espero recordar todo eso. Creo que hay que forzar esta puerta. Ok, me llevaré a ella. Sí. Es de cristal, está cerrada. Aquí hay algo que brilla. Un disco, puedes guardar cuando quieras. Periódico del instituto. Shannon Matthews puso alto el pabellón de Leafmore. Ganó la final del programa Grandes Genios. Aún hay algo que hacer aquí. Ok, era obvio. Decía que era de cristal, estaba remarcado. Tenía un combate. ¿Qué más se podía hacer con ello? Ahora podemos aprovechar de que no hay nadie. Rollo de alambre.
Una bandeja, pósters. Rollo de alambre. Mantén pulsado entrar para forzar una cerradura. Ah. Pero espera, debería poder forzar la cerradura. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Excelente. Bien, al menos ya salimos de acá. Y nos largamos del colegio y se acaba el juego. Ah, tuvieron que cerrarlo. Vean si están todas las puertas cerradas. ¿Es necesario ese coro de niños en el colegio? ¿Un mapa? Ok, tengo mucho que recorrer, gente. Partamos por este pasillo. ¡Boys! Aquí apesta. Sí, bastante. Ay, se puso como con caca esta parte. No sé si es algo sobrenatural o realmente el lugar está cochino. ¿Está desapareciendo? Bien, voy a suponer que no hay nada útil que ver ahí. Nos largamos. Vamos que hay acá. Pasamos donde decía boys. Vamos por donde dice girls. El baño de niñas. ¿De dónde viene esa corriente? Sí, entro y presiono enter por si es que hay algo, pero no hay mucho. Quien haya puesto este póster cree que nos invadieron los extraterrestres. Otro paranoico. ¿Ok? ¡Wow! Bien, podríamos mantenernos acá todo lo que queda del juego. ¿No estaría malo? No se puede abrir sin una herramienta. Entonces la misión es encontrar una herramienta. Supongo que una herramienta para desatornillar esas cosas, porque con un bate no podría hacerlo. Puerta tiene pestillo. Puerta tiene pestillo. Ah, miren, aquí hay una cinta adhesiva. Esto recuerden que sirve para unir armas. El retroproyector parece que está roto. Aquí ya no queda nada más. ¿Qué? ¿Cómo supiste? Aquí ya no queda nada más. No, ni siquiera puedo romper la ventana para salir. Aquí ya no hay nada más. Ya, esto pasa cuando presiono espacio. Tal vez este tipo su habilidad especial es... ¿Por qué no corre? ¿Se dan cuenta? Su habilidad especial tal vez es saber si queda algo más. Aquí ya no queda nada más. Bueno, vamos por parte, vamos por parte. Recorremos el segundo piso para ir luego al tercero. Bien, no puedo abrirla. Un anuncio para el club de belleza. Bien, de cristal, pero sabemos lo que hacemos con estas puertas de cristal. Mapa de España. Como los que hicieron este doblaje. ¿Por qué quieres empujar esto? Déjame adivinar, puedo empujarlo, ¿cierto? Hay algo que brilla ahí. Bien, un destornillador. Nice. Aquí ya no queda nada más. Se ha perdido un destornillador en este aula durante las obras de renovación. Si alguien lo encuentra, que me comunique. Gracias. Ay, que... Se perdió un destornillador y reclaman por eso. Puede comprarse otro. Bueno, de cualquier manera, esto es obvio, ¿cierto? Tenemos la herramienta que se necesitaba para poder, supongo yo, abrir la ventanilla, la rendija, como se llame. Así que, bueno, ya tenemos un objetivo en la vida en este juego.
Además de, claro, pagar los cristales rotos de las puertas que hemos roto ya. ¿Qué es lo que pasa aquí? Prefiero no saberlo. What the fuck? Ya se está poniendo raro el juego. Y por supuesto, el coro de niños no ayuda en nada. A mejorar, aunque sea el ambiente. A ver, era aquí en el baño de girls. Ya supongo que ahora puedo abrirlo. Bien, se abrió. Dentro está oscuro. Ni lo pienses. ¿Qué podemos haber pensado? ¿Prender la linterna justo detrás de ella mientras avanzábamos los dos agachados por el lugar? No, no. Yo no pienso eso. Cochino. No. Hicieron un concurso, no hay otra explicación que un concurso de caca. ¡Bebida energética! Bien, ¿vieron que acercarse y presionar Enter y Enter como loco a veces funciona? ¿Ya? La revista Profesores. Hasta los profesores tienen derecho a una salita privada. ¿Aquí hay algo que puedo tomar? Llave oxidada. Debería servir para una puerta vieja. ¡Bien! Siempre es bueno tener la llave aunque no sepamos cuál es la puerta, porque es mucho más frustrante, créanme, encontrar la puerta y no tener cómo abrirla. No puedo interactuar con el refrigerador de los profesores. Miren, tienen cámara, o sea, van a ver que estuvimos acá los profesores y nos van a expulsar. Y ahí está Abraham Lincoln también mirándonos y juzgándonos por lo que hacemos con nuestras vidas. Bien, eso significa que solo puedo explorar por acá. Esta llave oxidada tiene que abrir alguna puerta vieja de por aquí. Sí, no me digas. Ya, por ahí no es, por supuesto. Las notas de Stan son un desastre total. Pobre Stan. Bien, ni siquiera he visto eso, pero bueno. Bien, tengo dos llaves ahora. Ya, ¿y esto? Shh, haz menos ruido. No soy yo. ¿Cuántos discos tenemos? Dos. No quiero guardar. Pero aquí había, mira, claro, hay una puerta ahí, pero acá hay una nota que brilla. Expendido por Gabinete Max Schmidt. Documento de aprobación de proyecto 903. Flecha abajo. Un documento, más que nada. No creo que me aporte mucho el juego, ¿o sí? Ya, déjame adivinar. Por supuesto que no voy a poder entrar a la puerta que está acá porque... debo correr esta estantería justo al medio, a la cual le falta la manivela. Así que de momento por acá no es, pero recordemos que en cualquier caso, si encontramos una manivela, hay que tirarla acá. Ya supongo que utilizamos la llave de la sala de profesores. Ahí salimos acá. Y ya con eso exploramos todo, vamos al tercer piso. Ya, no, espera. Hay ruidos horribles de viniendo dentro de esta habitación. No. Supongo que lo único que puedo hacer es meterme ahí. Botes de pintura, yeso y productos de mantenimiento, nada interesante. Sí, es muy interesante, yo vería los botes de pintura en lugar de entrar a esta puerta, por favor que esté cerrada.
He abierto el pestillo. Sí, bien preparados. Ya no hay nada más. Pero ¿cómo? Ahí está. Ya, ya. No hay nada. ¡No! ¡Sí hay algo! ¡Sí hay algo! ¡Pero pégales! ¡Pero apuntas algo! Aquí ya no queda nada más. ¡No puedo pegarles! ¿Podemos correr de acá? ¡Apartaos! ¿Qué? Señor Walden, ¿qué está haciendo aquí? Debes marcharte. Rápido. Pero esas cosas ahí, ¿qué son? No lo sé. Yo me ocuparé de informar a las autoridades. Parece que se ha hecho daño. No es nada. Tú sal de aquí. Estoy buscando a Kenny. Ha desaparecido. ¿Kenny? Ve a ver al señor Friedman. ¿Pero cómo? Todas las salidas están cerradas. Yo te abriré la puerta del patio. Tengo que hacer una cosa. Recuerda, la luz. Parece que nos hemos metido en algo gordo. Sí, bastante. Bueno, al menos ahora sabemos... A ver, pulsa P. Edificio de administración. Ya, al menos sabemos que... hay que romper estas cosas para... La luz, sí, la luz. Estoy seguro de que aún queda algo. Ya, tranquilo, tranquilo. Ah, claro, esto está brillando aquí absolutamente. Y, a ver, ¿qué fue eso exactamente que agarré? ¿Un palo? Sé que me lo podría equipar o algo así. Aquí está, aquí está. Bien. Y a ver, ¿cómo bien, le...? Vamos. Vale, me quedo. Vale, voy contigo. ¿No puedo darle ni un arma? ¿Cómo le paso un arma? Debería poder pasar el bate. Ok, vamos a tener que aprender a usar esa mecánica. Aquí ya no hay nada más. Aquí ya no queda nada más. Bueno, pero espérate, espérate. Me gustaría poder pasarte un arma. Ah, ya, simplemente sigamos por acá. Ya, dijo que el tipo me iba a abrir la puerta del patio. O sea que hay una puerta ahora que se abrió. Voy a suponer que la puerta como del primer piso, porque no voy a salir al patio por el segundo o tercer piso. Se escucha claramente. ¿Será por acá? Espera, 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 espera. Hay más que explorar todavía. Staff room. Ah, volvimos acá. ¿Puedo abrir esta puerta? Sí, por lo visto las puertas de la sala de profesores abre todos los lugares sabidos y por haber. Señorita Ashley, ¿qué le han parecido esas criaturas? Piérdete. ¿Cree usted que saldrá viva de aquí? Déjame en paz, ¿de acuerdo? Voy a llamar a la policía. ¿Y usted, Shannon, algún comentario? Para, por favor, estoy muy asustada. No, no, no me queda batería. No me extraña, ¿llevas horas filmando? No es posible. ¿Ha habido suerte, Ashley? Maldito teléfono, aquí no tiene cobertura. ¿Qué hacemos ahora? No hay elección, tenemos que decírselo a Friedman. Ya, ¿y ahora qué? A ver, mira un disco. ¿Cómo le paso un arma a mi seguidor? Agarra el disco, por favor. Sé que aún queda algo. Sí, ya no queda nada más. A ver. Ningún arma. ¿Cómo te paso un arma? Vamos. Vamos a buscar a Friedman. Estará en su despacho. Muy bien, vamos. A ver, P. ¿Dónde está Friedman? Bueno, ahí está en grande Friedman. Ok, de cualquier manera... Es todo eso del ático. Vale, voy contigo. De acuerdo, te sigo. Walden, nunca lo he soportado. Mira, ¿pero por qué se queda así? Porque como que... Una ruleta, miren cómo gira esta cosa. Vamos, ¿cómo te pasa un arma? Con Enter. Busquemos a ese imbécil antes de la noche. Empiezo a tener frío. Ah, ya sabes. Ok, ¿dónde está? ¿Dónde tengo que ir? La P. Bueno, de partida supongo que esto no lo puedo abrir, ¿cierto? Sí, lamentablemente sí puedo abrirlo. Aunque esperen. Sí.
Me parecía que era cerca del lugar por donde había salido. No fue exactamente donde salimos, pero era por ahí. Ya. A ver, vamos por allá. Vamos a ver a Friedman. En serio, me gustaría mucho que... Puerta tiene pestillo. Que alguien... ¡Dale un arma a mi compañera acá! A ver, es por acá, ¿no? Sí, Friedman está en algún lugar de este lugar. Vale la redundancia. Lugares, lugares, lugares. Stan, ¿qué estás haciendo aquí? Nada, solo estoy corrigiendo mis notas. Si quieres, por 50 pavos puedo hacer lo mismo con las tuyas. Oye, deja de hacer el payaso. ¿Y tú qué haces por aquí? ¿Pasa algo? ¿Qué? ¿No lo has visto en los pasillos? ¿Los monstruos que deambulan? Es un infierno. Oh, no sé qué habrás estado fumando, pero tienes que dejarlo. ¿Pero estás diciendo que no has visto nada? ¿No has notado nada raro? Bueno, todo es raro en este instituto. ¿Y qué crees tú que son esos ruidos? No estoy de broma, no encontramos a Kenny. ¿Qué? Deberías dejar de vacilarme. Hasta hirieron al profesor Walden y ha tenido que ir a la enfermería. Estamos atrapados. Tenemos que avisar a Friedman si queremos salir del instituto. Vaya, tu historia empieza a interesarme. Vale, voy contigo, pero será mejor que dejes de vacilarme. Bien, a ver, ¿qué hay algo? ¿Quieres que vaya contigo? He cogido 3 vasos. Debería ser suficiente. Pero siempre podemos llevar 1000 vasos o algo así. A ver, Aún hay algo que hacer aquí. Bien, muchas gracias, señor investigador. Esta cerradura parece frágil. ¿Puedo abrirla? Tengo para abrir cerradura, ¿cierto? ¿Sí? Stan lo haría más rápido que yo. Espera, ¿qué? Stan tal vez tiene su habilidad Dale, te sigo. De abrir. ¡Ah! Mira, Dino tiene habilidad para abrir. ¡Nice! Cada uno tiene habilidades distintas. A ver, extraña desaparición. El Instituto de Enseñanza Secundaria Leafmore vuelve a estar en el centro de la controversia. Efectivamente, Greg Anderson, alumno de segundo año, desapareció la noche del lunes. Sus compañeros de dormitorio notificaron su ausencia después de las clases. Había acudido a la enfermería tras sentirse mal y allí es donde lo vieron por última vez. Ok, nota no acercarse a la enfermería. Desaparece otro alumno. La lista de desapariciones de Leafmore ha vuelto a aumentar con una nueva víctima. Tom Mahouse. La policía no tiene pistas sólidas hasta la fecha y muchos padres han decidido cambiar a sus hijos de instituto. En 5 años, al menos 2 alumnos y no hay rastro de ellos. What the fuck? Del alumno, el asunto Leafmore. La policía reacciona a las fuerzas de seguridad han tomado nuevas medidas en el asunto de las desapariciones. Tras la desaparición del 16º alumno, 16 alumnos desaparecidos, Richard Craig, el jueves pasado. Controversia del Leafmore. ¿Pero qué está haciendo la policía? ¿Cuándo piensan ordenar el cierre de esta escuela? Dijo el señor Flint al salir de la comisaría tras la desaparición de su hijo Harry Flint. No tardaría en llegarle una respuesta. El director del centro, el señor Friedman, convocó esta mañana una rueda de prensa. Parece que el furibundo lunático que está haciendo estragos en nuestra institución solo está interesado en alumnos que se quedan en el dormitorio. Así que tras un acuerdo con las fuerzas de la ley y el orden, hemos cerrado el acceso hasta que todo vuelva a la normalidad. Cierre de la residencia de Leafmore. 3 años después de las últimas desapariciones en Leafmore, ninguna de las cuales se ha resuelto, Herbert Friedman, director del instituto, ha anunciado oficialmente que todo ha vuelto a la normalidad. Aunque el autor de estos crímenes aún anda suelto, parece que el cierre de la residencia puso freno al ardor del perturbado mental responsable de estas desapariciones. Wow. Ok, ¿cómo? Vale, voy contigo. Ah, ¿puedo cambiarlo entre todos? Ya, bien, excelente, pero... A ver, vamos con el equipo original. ¡En marcha! Vamos con los dos. Bien, o sea, ¿cuál es el poder de ella? Friedman está en el edificio. El poder de ella es ver quién está en el edificio. Bien, pero puedo equiparte con algo ahora, ¿cierto? Bueno. Voy al punto de encuentro. Entonces, ¿cómo equipo a la gente con cosas? Pero ya, voy... Voy aprendiendo un poquito más. Friedman está en el edificio. Hay ruidos raros ahí. Mira, aquí hay un bate. Vaya. Bate de béisbol de aluminio. Bien, ya los dos tenemos bates. Excelente. ¿Cómo podemos interactuar?
intercambiar cosas, pero a ver, vamos a las opciones. Mira, las opciones son muy bajas, o sea, muy pocas, no hay nada. Pero con suerte tengo la configuración del mando acá. ¿Alguna forma de botar armas? Fijar, destello, recargar, seleccionar mando, menú de armas, la E, pero bueno, vamos con lo que tenemos, supongo. Sé que aún queda algo. Sí, nada del otro mundo. ¿Fueron disparos o qué esa cosa? Bebida energética. Esta cerradura parece frágil. Entonces el otro tipo puede abrirla. Debía haber traído al otro tipo. Esto es como una especie de despensa. Sí, una despensa. Debe haber algo útil acá. Un arma. Uy. Esto se pone serio. Bien, entonces. Todos escuchamos ese grito. Bien. No, no voy a malgastar. Ah, ok, tengo que disparar para completar el tutorial. Puedes cambiar el objetivo con retroceso. Ya, excelente. Bien, mira, aquí hay otra cosa. Toma eso, por favor. Munición de pistola. Ya, combinemos. Pero tengo cinta, sí, tengo cinta. Pegar cinta, No, pero... Ahí sí, eso, igual que en el tutorial al principio del juego. Miren, hay de todo, hay fotos como de la gente desaparecida. Bien, ya, excelente. Pero, quiero guardar las balas de la pistola porque se me hace que van a ser muy escasas en este momento para algo que venga después, algo grande, no sé, pero... Aún hay algo que hacer aquí. ¿Ninguna antes energética? ¡Rayos! No, a ver... ¡Ah! Hay mucho que explorar, debería ir por partes, pero estoy emocionado. Hay una cadena totalmente oxidada bloqueando esta puerta. ¿Cómo se acelera el tiempo de funcionamiento? Mira, aquí hay otra cinta adhesiva. Ya tenemos una cadena oxidada. ¿Me la puedo romper con el fierro? Aquí ya no queda nada más. Nope. Entonces, de momento, por acá no es. De momento. Ya sabemos que cuando consigamos algo que pueda destruir una cadena oxidada, vamos a estar bien. Me asusté, ¿por qué? Ya, ok, eso es grande. Necesitamos la pistola. Bueno, si mi amiga Gale lo fuera a golpear, me ayudaría bastante. Ya, no fue tan grave. No deja ser que igual me asustó. No hay nada con que interactuar acá, ¿no? Y me abrió una habitación. Bebida energética. Cinta adhesiva. A ver, aquí hay algo. No puedo abrirlo. Hay un agujero. Se fue por este agujero. ¿Quién se fue por este agujero? Pero si maté a la cosa fea. Estoy seguro de que aún queda algo. Ok, vemos entonces. El CD. Aquí ya no queda nada más. Bien, ya sabemos que el cuarto está limpio. Yo estúpidamente voy a ver revisar la puerta. ¿A poco el juego va agarrando toques más? Cuidado. Ok, las ventanas. Eso, ahí quedaron. Excepto este que no va a la luz. ¡Ay, le pegué a ella! Pero venga, por favor. Parece que hay uno ahí que no estamos viendo. Sí, hay uno ahí. Bien, estamos masacrando entre los dos. Ay, perdón. Bien. Abre esto. Vamos a abrir todas las ventanas para asegurarnos de que todo salga muy bien. Ácido sulfúrico. Debo tener cuidado para no quemarme. Y
¿Ya? Estoy seguro de que aún queda algo. ¿Aquí hay algo? La mortifilia es un verdadero misterio. Clasificarla parece difícil. Esto no, no parece muy de historia, parece más científico. El brote demuestra la capacidad... Ah, está hablando de brotes, que me suenan tal vez como el que vimos en el sótano al inicio del juego. Durante una secuencia de oscuridad, luz, oscuridad, se observan variaciones. ¿Ya? Aquí ya no queda nada más. A lo mejor podemos hacer algo con el ácido. A ver, voy a probar algo. ¿Se acuerdan que había una cadena ahí? Déjenme explorar si se me queda alguna habitación por acá o no. Porque también tenemos vasitos, pero los vasitos se van a destruir con el ácido. Ya, a ver, vamos a probarlo. Si funciona, bien. Si no, lo vamos a intentar. A ver... ¡Oh, che! ¡Funciona! El vaso desaparece. Ya, vamos a la cadena, a la cadena, a la cadena. Aquí ya no hay nada más. 30 segundos. Vamos. Abre la puerta más rápido, por favor. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Acá, acá estaba. Rápido. Pero úsalo. Funciona. Bien, funcionó. Nice. Ya, ¿saben qué? Me estaba dando cuenta de esto. El juego es... Claro, no, no es lineal, lineal de avanza y... Es todo esto. ¿Qué, qué cosa? Sí, es una ruina. Ya, no es de avanzar y avanzar así libremente por la vida. No, hay que resolver estos puzzles. Pero si se dan cuenta, todas las soluciones están en el camino. No es que yo tenga que ir a cualquier... Digamos, por ejemplo, al edificio que está... a dos cuadras del lugar para encontrar una llave que me abra la puerta de acá. ¿Me captan lo que les quiero decir? Ahora, claro, estamos en el inicio del juego. Es muy probable que después... no sé qué vaya a pasar. Esta cerradura parece frágil. A ver, creo que tengo para abrir. Debería haberme traído el tipo que... Oh, oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ya, ya, pero... ¡Pega, pega, pega! ¿Bien? Los gritos de fondo no dejan de ser perturbadores. ¡Espera! ¡Estás herida! A ver, tengo muchas cosas para... pero úsala en ella. Bien, munición de pistola. La cual se la llevó ella y no yo, ¿cierto? ¿Cómo hago? ¿Cómo interactúo? ¿O cómo cambio? Intercambio, no sé. Cosas. Oh, ya me siento mucho mejor. Excelente. Sé que aún queda algo. A ver, a ver, a ver. Bien, una energética. Aquí ya no queda nada más. Bueno, ya sabemos que no queda nada más, así que larguémonos de acá. Mira, este personaje es extremadamente útil. Exploremos esta planta. Bueno, ¿cuál es la habilidad de ella? No sé si sea buena idea entrar acá. Ventanita, ventanita. Aún hay algo que hacer. La cartera del profesor Walden. ¿Pero qué estaba haciendo con todo esto? Parece la aguja de una brújula. Wow, 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 al sol, al sol, al sol, al sol. Ven acá, ven acá. Mira, hay una especie de zombie ahí. Ya, una nueva especie de enemigo. Fuera de los cangrejos de Half-Life. Aquí ya no queda nada más. Ya sabemos que no queda nada más. Me
abierto el pestillo. Pero espera, me voy a volver porque me falta explorar el otro lado del pasillo. Creo yo, no lo sé. Suponiendo que hay algo útil. Aún hay algo que hacer aquí. Mira, aquí hay uno, aquí hay uno. Pégale, pégale, pégale. Bien, no quedamos tan heridos como pensé que podíamos quedar. Ah, ni siquiera puedo sacar refrescos de ahí. Aún hay algo que hacer aquí. Sí, no me digas. A ver, ¿entramos dónde? Por acá. Bien, queda entonces explorar por este lado. Se escucha como disparos a lo lejos. No sé qué rayos sucede. ¿Viene un disco? ¿Saben qué? Una vez portado, guardemos la partida. No he guardado nada, ¿se imaginan? Pierdo, fracasa todo en este momento. Muy bien, está guardado. Nice, bueno saberlo. Hoy, a las 17:38. Hola, señor Smith, soy la señora Whitson. ¿Podría decirle al señor Friedman que venga a verme lo antes posible? Es muy urgente, no puedo salir de la enfermería. Asegúrese de que venga rápido, gracias. Hoy, a las 18:50. Herbert, si estás ahí, contesta, por favor. Ven rápido. No sé qué está pasando, pero creo que tiene relación con los experimentos. He visto a varios alumnos que... En fin, es grave, ven rápido. ¡Oh, no! Sí, siempre experimentos. Pasan este tipo de cosas. Ahora, este video está auspiciado por Agua de la Llave. Sí, una hora de grabación, como siempre son las primeras... O por lo general, las primeras videos de la serie requieren agua. Si no, mi voz se seca más que nunca. Así que, salud. Que tapar mi botellita. Maravilloso. Ok. De vuelta a la acción. Sé que aún queda algo. Sí, queda toda una habitación que explorar en este lado. ¿Está usted ahí? Una aguja de una brújula. ¿Otra más? ¿Pero en cuántas tengo? Tengo dos, sí. Es el director cuando era joven, por duplicado. No sabía que tuviese un hermano gemelo. Aún hay algo que hacer aquí. Hay dos lugares vacíos en este plano. Bien. Ah, una especie, claro, de código, pero no tengo cómo, no tengo cómo saber dónde apuntar esas cosas. Si quieren verme, estoy en la biblioteca, ya, interesante saberlo. Aún hay algo que hacer aquí. Sí, me imagino que debe ser el puzzle que hay que resolver ahí, pero de momento no tenemos cómo hacerlo, gente, así que salgamos de acá, supongo. Bueno, aún tenemos más que explorar en este lado. ¡Ay! Pero a veces no le pego, ahí estoy pegándole, ¿cierto? Creo. ¡Bien! Aún hay algo que hacer aquí. Sí, vamos hacia la habitación donde salieron volando esas cosas. ¿Qué podría salir mal, cierto? Estas cosas. ¡Ay! Le pegué a ella. Dime qué hay para... Bien, esto es lo que quiero yo. Eso es. Ay, miren cómo está ella. Oh, bien. Ya me siento mucho mejor. Aquí ya no queda nada más. ¿Cómo que no queda nada más? Tiene que haber algo más. No puedo haber venido aquí por nada. Oh, crap. Miren esto. Esto es clave. Esto es clave, por supuesto. Este es el mismo mapa que estaba allá. Incluso están las brújulas ahí. Una placa con merotía se puede. Coordenadas, longitud. Voy a sacar una foto a esto. Voy con mi celular. Así nos aprovechamos de la tecnología. Y ahí está. Bien. Longitud 330, latitud 20. Ahora sí no queda nada más. Aquí ya no queda nada más. La pantalla está rota. Vamos a ver qué hay aquí. Sí, gran poder, Shannon. Si alguien de ahí sabe qué poder tiene Shannon o qué habilidad especial tiene Shannon, por favor que lo comparta, porque no...
De momento no tiene mucho aporte. Aún hay algo que hacer aquí. ¿Dónde estaba esto? ¿La de acá? Ya. Y en teoría deberíamos poner estas cosas como estaban. A ver. Longitud 330. Y latitud 20. O tal vez es al revés. ¡Bien! ¡Funciona! ¡Funcionó! A ver, ¿qué hay acá? Dime que hay algo útil. Querido Herbert, le escribo en secreto. Leonard me dejaría si se enterase que me estoy entrometiendo en su trabajo. Tú eres su hermano gemelo y a veces me da la impresión de que le entiendes mejor que yo. Por eso me gustaría que hablases con él. Anoche discutimos. Está totalmente obsesionado con su investigación y me temo que va a ir demasiado lejos. Tiene intención de experimentar consigo mismo. Estoy segura. Ya lo conoces. Es muy capaz. Sería una estupidez. Los sujetos tratados solo son estables pasadas 3 semanas. Puede haber efectos secundarios que aparecerán mucho después. Por favor, intenta razonar con él. Atentamente, Elizabeth. Oh, shit. ¿Y qué más hay acá? Sé que aún queda algo. Claro que queda algo. Hay algo que hay que tomar. Freeman está en la biblioteca. Vamos. ¿Qué agarré? ¿Como la llave de la biblioteca? ¿Es probable? Cinta de video. Uy, una pistola ya con linterna. Nice. Pero, ¿cómo te la paso? ¿Cómo se la paso a ella? ¿Cómo le paso? ¿Por qué el tipo se vino para acá? Debe haber una forma de intercambiar, creo yo. Pero bueno, ahí voy a requerir toda su ayuda en los comentarios para ver si estoy haciendo las cosas bien o extremadamente mal. Y entonces tenemos, supongo, las llaves de la biblioteca. Vamos a la biblioteca. Aún hay algo que hacer aquí. No, ¿estás temblando? Que nuestro amigo diga que todavía hay algo que hacer acá me perturba. Siento que estoy dejando algo muy importante, no sé. Aún hay algo que hacer aquí. Nada interesante, él lo dijo. Nada por acá. Ay, me equivoqué, presioné de nuevo el botón para entrar a la puerta. Mira, es como que un escopetazo que suena a lo lejos, no sé. Aún hay algo que hacer aquí. Aquí entré, ¿cierto? No, tiene echado el pestillo, no puedo abrirla, necesito una llave. ¡Oh, vamos! Ah, ya, supongo que no hay nada interesante. Por acá tampoco. Mientras corro presiono Enter, es el truco secreto, el truco mágico. No, realmente no, no hay mucho más. Parece frágil. Esta cerradura parece frágil. Bien, espero no estar desperdiciando esta cosita muy importante. Linterna. Pero, ¿vieron? Tengo como 3 linternas. ¿No puedo pasarle una a ella, a mis amigos? No sé. Ya, aquí parece que no había entrado, ¿sí? Aquí ya no queda nada más. Sí, ya entré porque está la ventana rota que, por supuesto, rompí yo. Bien, entonces vamos ahora a la biblioteca a buscar a quien haya que buscar. Sí, olvidé que podíamos. Hay mucho que explorar acá. Sé que aún queda algo. No me digas. Infirmary. Bien, cerrado, me encanta. Sé que aún queda algo. Siempre queda algo, amigo. Siempre queda algo. Aquí ya no queda nada más. A ver, el mapa. Biblioteca. Mira, aquí hay algo. Ah, ahí estáis. ¿Y ahora qué hacemos? No hay mucho que hacer. No sé, quédense sentaditos ahí. No me importa. A ver. Aquí ya no. ¿Sería por acá?
Sí, por acá, vamos a la biblioteca. Library, ahí está. Bien, siento que estamos progresando relativamente bien. Oh, eso no es bueno. Hola amiguito, ¿está bien usted? No, no está bien, no está bien. Pega, 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 pega. Ok, sí, tiene razón. Usa la luz, usa la luz. ¿Cómo cambio el arma? ¿Cómo cambio? No puedo cambiar. Ahí sí, sí, sí. ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Salón. ¡Oh, shit! No falta ninguna cerradura. ¡Oh, shit! ¿Puedo ir a rescatarlos? ¡Oh, crap! Por favor, dime que puedo rescatarlo. ¡Pero el tipo no tiene un arma! ¡No tiene nada! Tiene todos los objetos... Tiene todos los ítems que recogimos, pero no tiene ni un arma. Amiguitos míos, ¿dónde están? ¡No! ¡Desaparecieron! ¡Se murieron! ¡No! Y ahora el tipo tiene todas las... ¡No! ¿En serio perdí dos personajes, gente? Bebida energética... ¡Pero! ¡Crap! No puede ser que en serio perdí dos. Oh. ¿Y cuándo fue la última vez que guardé? ¿Puedo ver eso? Cargar. Hace como 15 minutos atrás. Yo ahora solo me queda el tipo de las cerraduras, pero. Wow. Entonces. Si, oh, cuidado. Si te matan los personajes, Permadeath y GG. Ah, vamos, dispara. No, what the fuck, porque. Ah. A ver, esperen, voy a probar algo. Golpéame, vamos, pégame, pégame. Eso es, ya. Vamos con el otro personaje. Quiero ver si esto es un GG. Ya estamos cerca de la hora, así que esto va a ser lo último que vamos a grabar. De cualquier manera, el próximo video voy a cargar la única partida que tenemos y voy a guardar acá, en esta parte, cuando estemos todos reunidos, antes de entrar a la biblioteca, porque es un lugar extremadamente peligroso. Así que quiero ver qué pasa si matan a nuestra amiga acá. Si es un GG absoluto, o nos dan otra oportunidad, o pasa algo. Aprovechamos de explorar. ¡Wow! ¡Game over! No. ¡Es un completo y absoluto game over! ¡Ah! Y aquí a la partida, al lugar principal y sería todo. Ok, bueno, aquí... Bueno, gente, ¿qué creen que le diga? El juego está genial. Okay. Está genial, está épico, tiene sus toques y bueno... Si nos matan a todos, es un GG. ¡Wow! Quiero ser la trama y todo eso. Sí, es un giro en la trama en los juegos que te maten a un personaje y se acaba el juego. Y que no lo recuperes nunca más. No es común, no es común, gente. Y... Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Como les dije, en el próximo video voy a... Por suerte no estamos tan lejos donde lo dejamos. Y ya sé más o menos lo que hay que hacer. Aquí no van a salir los tipos, ¿cierto? ¿Sí? Sí, tengo que acostumbrarme a luchar bien. Porque... Todavía no me acostumbro al tema de que debo presionar Shift y luego Enter para poder atacar. Uy, oh, perdón. No, pero qué notable, gente. Pégale, por favor, Shannon. Bien. Y... Vamos a romper esto. Ahí está el mapa, supongo que no cambió nada, quedó igual. Aquí ya no hay nada más. Cierto que solo vinimos a ver... Lo de...
eso, lo de la longitud, la latitud, etcétera, etcétera. Ya recojamos lo que tengamos que recoger acá. ¿Y cuánto era? ¿320? ¿3 cuánto? Déjeme ver mi fotografía. Aquí está. ¡Ay! Todavía no pongo las cosas. Ya, ponlo. Este era 330. Supongo que ahí está. Y utiliza este otro, por favor. Esto era 20. ¡Bien! Lo giré y funcionó. Cojamos todo esto. Friedman está en la biblioteca. Vamos. Vamos a la biblioteca, donde fuimos masacrados absolutamente. Qué horrible, gente. Pero a la vez maravilloso. Me encantó ese punto. Aún hay algo que hacer aquí. Y también me encantó el punto de que cada personaje tiene una habilidad distinta, excepto por Shannon, que hasta el día de hoy no sé qué habilidad tiene y debería darle una energética porque está desmayándose acá. Oh, estoy mucho mejor. Sí, de nada, Shannon, de nada. Vamos a omitir absolutamente la puerta, el casillero, porque ¿qué tenía? Recuerdo que era una linterna. Aunque igual cada personaje debería llevar su linterna, no es malo. Pero para eso traigo al tipo que abre las cerraduras y me ahorro la cosita, el aparatito que abre cerraduras. Ah, ya, ahora volvemos al lugar donde estamos todos juntos, tranquilos y bonitos. Pero gente, lo vamos a dejar hasta acá. Eso sí, déjenme guardar primero. Muy bien. En fin, gente, ahora sí. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, síganme en Twitter y agréguenme a Facebook. Compartan el video con todos sus amigos para que seamos muchos más. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao.